bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín para hablar de temas que nos interesan a todos. Hoy elegimos el tema de la propuesta de cadena perpetua en Colombia. Esto a raíz del episodio ocurrido el pasado fin de semana en Bogotá, en el que un empresario y arquitecto reconocido de la capital secuestró, violó y finalmente asesinó a una menor indígena de 7 años. ¿Llegará la cadena perpetua a nuestro país? Ese será el tema que vamos a debatir en Punto de Giro y por eso, para darle distintas miradas a este episodio, invitamos al programa de hoy a las siguientes personas. Está con nosotros la concejal Natalie Vélez. Gracias por acompañarnos, concejal. Bueno, un saludo muy especial para ti, para las personas que nos acompañan en la mesa y de verdad muchas gracias por la invitación, porque precisamente este año que ya se termina, pues venimos hablando en el Consejo de la Ciudad de Medellín de los 12 debates que trajimos este año al Consejo. 10 fue en el tema de la defensa de nuestros niños y niñas. Entonces yo sé que ahora entraremos en materia, como diríamos, pero de verdad son muy tristes estos casos, pero es más triste que son casos que pasan todo el año y de pronto cuando algo se viraliza en las redes sociales, pues solo le prestamos atención o nos enfocamos en el tema. Entonces yo creo que temas en el tema de violación, de abusos sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes, hay muchísimos y ahorita pues tendremos la oportunidad de compartir con las personas que nos acompañan en la mesa. Claro que sí, ahorita tendremos tiempo de debatir cada uno de estos aspectos. También nos acompaña Ligibet Andrade, profesional universitaria de la Secretaría de las Mujeres. Gracias por acompañarnos, Ligibet. Con mucho gusto. Pues digamos que más allá de lo mediático, también es importante que recordemos que se vienen haciendo esfuerzos desde la sociedad civil, desde la institucionalidad, pero son insuficientes y es claro, ¿cierto? Así que siempre va a ser muy importante que desde todos los escenarios posibles se recuerde que esto pasa, ¿cierto? No solo cuando un caso sale a los medios, sino que son violencias que están ahí, que todos los días amenazan a muchas personas y por eso la insistencia de que todos nos sumemos a prevenirlas y de alguna manera movilizarnos cuando ocurren los hechos, para atender a las víctimas y para garantizar la no repetición. Y para darle otra mirada a este episodio está también con nosotros el abogado Juan David García, politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y bueno, tratando un asunto que es de suma gravedad, también que suscita un gran debate en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país y, por supuesto, transmitirle a la gente unas visiones y unos elementos sobre todo esto para que lo puedan entender mejor. Bien. Como les contábamos al comienzo, a raíz de este episodio, se conoció hoy que el presunto agresor se declara inocente. Sin embargo, es llevado por petición de la Fiscalía a la cárcel Modelo en Bogotá y allí permanece mientras continúan las investigaciones por ser declarado un peligro para la sociedad. Comencemos con usted, Juan David. ¿Qué implicaciones legales tiene que este sujeto sea condenado por feminicidio? Porque mire, lo que se ha dicho es que será un juicio histórico porque se le van a imputar los siguientes cargos: delito por secuestro simple, por tortura, por feminicidio agravado y por acceso carnal violento. Esto, sumando todos estos ítems, podría llegar a pagar este señor hasta 70 años de cárcel. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que sea feminicidio? Bueno, pues dadas las dimensiones de lo que ha pasado y sin minimizar o sin restar gravedad o importancia también a los otros delitos que cometió, ¿sí? Tortura, secuestro simple, en fin, pues hoy por hoy el feminicidio ha empezado a ocupar un, desafortunadamente, ¿cierto?, un lugar muy, muy importante en, digamos, en toda esta amplia gama de delitos que se cometen en nuestra sociedad, sobre todo los que encierran algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque desde un tiempo hacia acá, la violencia contra las mujeres, una violencia puntual, un tipo de violencia específico contra las mujeres, pues ha despertado las alarmas del Estado, ¿sí?, de las distintas instituciones, de nuestra Administración de Justicia, por supuesto de todos los demás sectores que se preguntan por qué surgió la necesidad de pensar en un tipo de, digamos, sí, en el homicidio, que es de todos modos el feminicidio es un tipo de homicidio, pero ¿por qué orientado especialmente a las mujeres? Porque se considera
que la mujer pues tiene un rol crucial en la vida social, sobre todo cuando se trata de las niñas, de las menores de edad. Y entonces entramos también en el tema del respeto o reconocimiento del valor que tienen los derechos de los niños, porque tengamos también eso en cuenta. No se trató de una mayor de edad, sino mucho más grave aún, ¿sí? De una niña de 7 años, ¿sí? Una niña de 7 años. De manera que la violencia hoy por hoy se dirige, yo creo que eso ocurre en todas las sociedades, pero nosotros estamos en nuestro contexto propio, se dirige contra las personas más vulnerables, contra quienes no tienen la posibilidad o la capacidad de defenderse, pero además tenemos un Estado sumamente débil. Yo creo que no hay que desconocerlo, un Estado sumamente débil para proteger a los individuos, para proteger a los niños, a los adultos, a la mujer, a los ancianos, a todos. Y yo creo que en el fondo está un problema mucho más grande. Esa debilidad y también esa incapacidad para garantizar, por un lado, seguridad, un valor fundante de toda sociedad organizada, la seguridad, ¿cierto? En todas estas coyunturas que estamos viviendo. Y por el otro lado, la incapacidad del Estado para que uno de sus tres órganos típicos del poder pueda funcionar de manera eficiente, de la justicia. Tenemos un 99% de impunidad, no solo frente al feminicidio, sino frente a todos los delitos que se cometen. Es que cuando miramos el Código Penal nos damos cuenta de lo grande que es y de lo extenso que es. De la cantidad de figuras y de conductas delictivas que se cometen en nuestra sociedad, y el Estado no es capaz, a través de su administración de justicia, de contener esos fenómenos. Entonces, el caso del señor Rafael Uribe Noguera, pues aunque está sonando tanto, como lo estabas diciendo ahora al inicio, no es el único. Pasa todos los días y de manera infortunada solo los casos más graves tienen una honda repercusión en los medios masivos y, por supuesto, hoy por hoy en las redes sociales. Pero yo creo que la cuestión es de que si realmente tenemos una justicia eficiente, no necesariamente habría que ir hacia la instauración de la cadena perpetua. Incluso eso implicaría toda una reforma de nuestro sistema penal, sino que las penas existentes realmente se puedan aplicar. Como decías, tendría con una acumulación de las penas que a las que sea condenado más de 70 años de prisión. Pero ¿qué significa si la expectativa de vida en nuestro país es de casi 80 años, que se muere antes de terminar la condena? De todos modos, eso no tendría ningún valor en la vida real. Dentro de 30 o 40 años, la gente no se acordaría de quién es Rafael Uribe o de quién es el famoso monstruo de Monserrate, que fue también el caso más sonado al comienzo de este año o a finales del año pasado. O Garavito. Entonces, el caso de Garavito. Entonces, claro. Lo más importante es que el Estado realmente cumpla su función de llevar y de someter a la justicia a todas las personas que atentan contra el derecho a la vida, contra el derecho a la libertad, sí, también porque se trató de un secuestro, contra el derecho a la integridad sexual de las personas, en este caso de las mujeres, y que no se haga el Estado de la vista gorda, trátese de quien se trate, porque también hemos visto que la familia de este señor y en muchos otros casos ha tratado de influir y de obstruir a la justicia, debido a su poder de influencia política, económica, en fin. Así es, Juan David. Y más adelante vamos a hablar de cada uno de esos temas que usted me tocó. Quería preguntarle a la concejal, usted lo ha dicho también hace unos minutos, lo triste de estos casos es que sucede a diario y que no pasa nada. Pues precisamente se radicó un proyecto de ley esta semana en el Congreso de la República por el partido La U, que pretende que en Colombia se aplique la cadena perpetua para este tipo de casos y de violadores. ¿Será que por fin va a llegar esta condena para el país? ¿Y será que con eso sí vamos a tener? Bueno, en realidad lo que hay es una proposición en el Senado donde algún senador propone hacer una enmienda constitucional. También hay una propuesta por parte de la Cámara de Representantes, porque precisamente, como lo dije al inicio, pues es un tema que tocó a todo el país,
pero es lo que yo digo, cuando nosotros miramos cifras, 90%, por ejemplo, los casos de feminicidio en Colombia quedan impunes. Cuando sabemos qué es el feminicidio, y aquí la profesional de la Secretaría de las Mujeres pues nos puede complementar un poquito más, y cuando hablamos de feminicidio es cuando se asesina una mujer por condición de ser mujer, no hay más, no es ni por robo. Este caso se reconoce como feminicidio porque hubo un acceso carnal violento, hubo un abuso sexual, entonces es por eso que se reconoce que fue un feminicidio. Pero cuando nosotros miramos otras cifras, por ejemplo, yo esta mañana en mis redes sociales decía, valoro el esfuerzo que está haciendo la justicia, el esfuerzo que está haciendo la fiscalía en el caso de la niña de Bogotá de 7 años, y de verdad eso es lo que hay que hacer. Pero cuando nosotros miramos el caso, por ejemplo, de Santander de Quilichao, una niña de 12 años que esta misma semana, inclusive antes que la niña de 7 años de Bogotá, fue también violada, fue maltratada. Hoy la niña tiene tratamiento psicológico y psiquiátrico porque, pues, por obvias razones, a la niña no la asesinaron, pero también fue abusada sexualmente y es una niña menor de edad. Es ahí donde nosotros decimos qué es lo que está pasando en la justicia colombiana y qué es lo que está pasando en nosotros como sociedad. Nosotros muchas veces naturalizamos los casos, decimos eso siempre pasa todos los días, pero cuando vemos un caso que se sale de los parámetros normales o naturalizados por la sociedad, pues ahí donde todos decimos y hacemos el llamado y acompañamos solidariamente a la familia, por ejemplo, la niña de 7 años de Juliana, porque yo también lo hice. Es de verdad que nosotros, yo personalmente como concejal de Medellín, pero también como ciudadana y como colombiana, me tocan estos temas, y más porque para mí el tema de la niñez y la adolescencia es fundamental. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el 2015, la sanción, hablando aún más del feminicidio, la sanción por parte del presidente de la ley Rosa Elvira Celis, uh-huh, en el cual cuando se cataloga un tema de feminicidio, pues los años de prisión son hasta 41 años. Pero entonces vuelvo y digo, ¿cuáles son las cifras hoy de abusos contra nuestros niños y niñas? ¿Y cómo es que vamos a condenar a esos abusadores que atentan contra la integridad de nuestros niños? Si yo veo la Constitución, el artículo 44 de la Constitución Nacional pone los derechos de los niños y las niñas por encima de los derechos de cualquier persona. Entonces este caso es horroroso, no puede ser admitido por cualquier sociedad, porque fue secuestro, porque fue abuso sexual, porque fue también un caso de homicidio que se convierte en feminicidio. Pero entonces también, ¿qué es lo que va a pasar con la justicia colombiana? Nada más esta mañana, cuando estábamos en la clausura de sesiones en el Consejo de Medellín, el alcalde nos planteaba su preocupación, la crisis carcelaria que hay hoy, no más en la ciudad, sino en todo el país, y el llamado al gobierno nacional con esa crisis carcelaria. Hoy la Fiscalía tiene incapacidad de hacer muchos hallazgos, de hacer muchas capturas, de hacer inclusive muchas condenas, porque no tenemos dónde meter los reclusos. Entonces nosotros hoy hablamos de una cadena perpetua. Yo estoy convencida que no puede haber perdón para los violadores. No podemos aceptar el perdón para los violadores, no podemos aceptar reducción de penas para los violadores, ni mucho menos lo que está pasando con algunos, casa por cárcel. Eso no puede estar permitido, porque así sea casa por cárcel, pues ellos no pueden estar en un vecindario, no pueden estar en un barrio cerca de muchos niños y niñas. Y vuelvo y repito, la defensa de nuestros niños y niñas tiene que ser lo fundamental y lo prioritario para cualquier sociedad. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacían, que me hacías, hoy hay una proposición en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, en el Congreso, ellos sesionan hasta el 16 de diciembre, pero como tú lo decías ahora, yo creo que tiene que ser una reforma estructural de todo el sistema penal y de todo el sistema de justicia del país. Porque supongamos que aprobamos la cadena perpetua, que sería un avance como país muy importante, yo con orgullo de verdad, y hacerle un homenaje a la ex concejal de Bogotá y a la ex senadora Gilma Jiménez, que ha sido de las poquitas luchadoras por la defensa de los derechos de los niños y niñas, y la sigo, y de verdad que ha sido un bastón importante en nuestro ejercicio en el Consejo de Medellín, lo que ella logró. Y cuando ella, por ejemplo, proponía eso, ella fue la primera que propuso la cadena perpetua, la primera que habló en la ciudad de Bogotá de los famosos muros de la infamia. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero por ejemplo, el tema de los muros de la infamia fue tumbado por problemas de constitucionalidad. Entonces ahí donde nosotros decimos, ¿cuál va a ser la reforma constitucional? ¿Cuál va a ser esa apuesta de país para el tema de justicia, para que en realidad
todo esto se mandó que en la impunidad, como han venido quedando todos los años. Uh-huh. Cuando nosotros decimos, en el primer debate que yo llevé a la Corporación de Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, yo hacía el llamado a la Secretaría de Inclusión Social, a la Secretaría de las Mujeres, cómo motivamos a nuestros niños y niñas a la denuncia, porque muchos de los violadores, muchos de los abusadores amenazan a estos niños, como el caso de Santander de Quilichao, amenazó de muerte a la niña si contaba lo que él le había hecho. Pero entonces nosotros fomentamos la denuncia, supongamos que todos los niños denuncien, ¿qué va a pasar con los violadores que se encuentren o qué va a pasar con esos infames, porque así se tienen que llamar? Eso no tiene otro nombre que infames, el que abuse contra un niño, niña o adolescente. Entonces, en realidad, ¿ahí qué pasa con esos casos? Porque no es solamente fomentar la denuncia, es más allá que se tiene. Y otro tema, y qué pena que... porque es un tema, verdad, que me apasiona, este tema de la defensa de nuestros niños. Cuando miramos otras cifras adicionales, hay un montón de subregistros, porque el 80% de los casos de violaciones o de abusos sexuales se dan en el entorno familiar o en el entorno más cercano de amigos a la familia. Entonces, esos subregistros que pasan hoy todos los días en Medellín, en Antioquia, en el país, hay niños y niñas abusados sexualmente y violados. Entonces es ahí donde nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer con los subregistros? ¿Cuál es esa reforma estructural? ¿Cuál es ese cambio de concepción de familia? Donde le decimos también a nuestros niños y niñas cómo nos cuidamos, cómo denunciamos, pero detrás de eso, ¿cuál es la justicia que hay también en el país? Entonces yo creo que es un tema de largo alcance, es un tema que si nos quedáramos aquí toda la noche, pues de verdad encontraríamos clips y puntos donde nos encontramos, pero yo creo que es un avance, qué pesar que se tengan que dar estos casos en el país para que toda la sociedad nos pongamos atentas a la situación, para que dejemos de desnaturalizarlos, porque es de verdad, nosotros venimos hablando del tema todo el año en el Consejo de Medellín y solo se tiene que dar una atrocidad de estas en Bogotá para que en realidad todas las autoridades, las administraciones municipales, la misma fiscalía, pues nos pongamos en la defensa de nuestros niños y niñas, incluyendo al Congreso. De acuerdo, concejal, y allá vamos a llegar. Primero quería preguntarle a Ligibet que nos ayude un poco con el panorama de lo que está sucediendo en la ciudad. Tenemos cifras de Medicina Legal que dice que cada día 52 niños sufren abusos sexuales. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a esa cifra? ¿Qué pasa en la ciudad? A pesar de esos esfuerzos que usted asegura que está haciendo la Secretaría y que sin duda lo hace. Bueno, en efecto, digamos que a nivel local contamos con varias fuentes de información y hay que diferenciar, digamos, qué reporta cada una, ¿cierto? El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín, que está adscrito a la Secretaría de Seguridad, es, digamos, quien nos aporta cifras de denuncias por violencia sexual. Y hasta el 31 de octubre se reportaban 722 casos contra niñas y adolescentes y 118 contra niños y adolescentes, ¿cierto? En lo que respecta a las mujeres, la cifra de las niñas, esos 772 casos representan más del 70%, un 77% de los delitos sexuales contra mujeres que se conocen, digamos, en la fiscalía y que están siendo investigados. No obstante, cabe recordar que sabemos, ¿cierto? Las instituciones sabemos que el subregistro es muy grande. Sabemos que muy pocas personas sienten la confianza para acercarse a la fiscalía y denunciar por múltiples razones. También sabemos que hay otras fuentes que pueden darnos cuenta de la ocurrencia del fenómeno, ¿cierto? La atención que se brinda en las instituciones como el ICBF, ¿cierto? Los proyectos que brindan atención a niñas y adolescentes, como los que desarrolla la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Pero más allá de la cifra, lo importante siempre es hacer énfasis, ese énfasis en que salga a los medios, es importante, ¿cierto? Porque se visibiliza, porque la gente empieza a reconocerlo. Pero eso también nos genera una obligación como sociedad, y es no responder frente a un caso, sino frente a todos los casos que ocurran. ¿Cierto? Y ahí el reto sí es bien grande, porque diariamente, cada hora, ¿cierto? Se sabe por los, digamos, promedios que se pueden establecer a partir de las cifras conocidas, que cada minuto está ocurriendo un episodio de violencia, ¿cierto? De algún tipo. Sexual, alarma. Alarma sobre todo porque recae en un grupo etario, ¿cierto? Las niñas, las adolescentes, que además están a merced de victimarios
específicos, porque los mayores riesgos están al interior de la familia. De las denuncias que se reciben, los presuntos agresores que se identifican son el padrastro, el papá, el tío, el hermano, el abuelo. Entonces estamos hablando de que los principales agresores, ¿cierto?, presuntos victimarios, están muy cerca de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Y eso, digamos, nos pone a nosotras también como institucionalidad retos grandes, ¿cierto? Porque estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de violencia sexual en el contexto familiar, que degeneran o desencadenan delitos mayores, ¿cierto? Episodios de violencia más graves frente a los cuales la sociedad se moviliza más fácil. Entonces, claro, no reconocemos o no identificamos la violencia sexual, como decía la doctora Natalie, porque la tenemos introyectada, naturalizada, pero entonces tienen que morir la mujer para que todo el mundo se movilice. No creemos que sea necesario. Creo que la prevención apunta a evitar precisamente el escalamiento de la violencia, que las mujeres no tengan que morir para que la sociedad reconozca lo que les está pasando y se movilice para la garantía de sus derechos. El reto también es que precisamente empezamos a responder de manera más efectiva, no solo desde la institucionalidad. O sea, creo que aquí el compromiso y la responsabilidad es desde la sociedad civil, desde todas las instituciones, independientemente del sector al cual estén adscritos, y es precisamente que desde protección brindemos y garanticemos, ¿cierto?, los derechos. Que desde justicia, por favor, avancemos en disminuir la impunidad. Es grandísima. O sea, de todas estas denuncias, si vamos a consultarle a la fiscalía cuál es el resultado de los procesos de investigación, cuántas condenas se obtiene, creo que no vamos, digamos, a encontrar los resultados satisfactorios. Y ahí es donde precisamente y progresivamente tendríamos que ir avanzando. O sea, sí protegemos, sí atendemos, pero bueno, ¿cómo va la sanción del delito? Porque eso también es prevención. Porque como sociedad, precisamente, el mensaje que se viene mandando a los agresores por varios delitos, específicamente por delitos contra las mujeres, es que no hay sanción. No hay sanción. Y ahí tenemos grandes retos y muchas responsabilidades. Un reto gigante como el que tenemos hoy en nuestro país. Se está analizando la posibilidad de cadena perpetua para Colombia. Hacemos una pausa a Punto de Giro y ya regresamos en unos minutos. Regresamos a Punto de Giro, estamos analizando ese episodio ocurrido el pasado fin de semana de violación y de asesinato de una menor de 7 años en Bogotá. Politólogo Juan David, hay casos que son mediáticos, como este, por ejemplo. A pesar de que esto lo vivamos en nuestra sociedad día a día, hay casos que sí, que tienen más eco y tienen que pasar, como lo decíamos hace unos minutos, la muerte de la mujer para que sea un escándalo y sea una alarma. Esta persona se ha declarado inocente, al parecer está bajo el efecto de alucinógenos. ¿Esto cambia el episodio? Bueno, en principio no lo cambiaría, porque él de todos modos tendrá que enfrentar primero la etapa de investigación, en donde se le formulará pues, la acusación, en fin, y luego el juicio. Lo que pasa es que él, infortunadamente, está ejerciendo un derecho que, pues, que tienen todos los individuos dentro de un proceso penal, es el derecho a no autoincriminarse. Es decir, no, él no está obligado a decir si fui yo, yo la secuestré, la torturé, la asfixié, la asesiné, bueno, la violé, ¿sí? No está obligado, como ninguno de nosotros estaría obligado, en principio, pues, a reconocer ningún tipo de delito. El problema es que, ¿es cuál? Que eso complica más las cosas, ¿sí? Porque entonces estamos ante uno de los principios del derecho penal y del procedimiento penal y del derecho probatorio, que es el que afirma prueba. Es decir, como él no está afirmando nada y la carga de la prueba no recae sobre él, el que afirma prueba, es decir, el Estado y la parte que lo acusa, ¿sí?, es la que está afirmando que él cometió esos delitos. O sea, que la carga de probar que él sí es culpable es de todos menos de él. Sí, lo mismo en cualquiera, como lo dije anteriormente, cualquiera de nosotros comete un delito, pues yo no estoy obligado a probar que yo cometí un delito o que yo no lo cometí. Los demás son quienes tienen que probar, sobre todo el Estado que tiene la pretensión punitiva, la acción penal, son los que tienen que probar que yo sí lo cometí. Entonces, el hecho de que este tipo se haya declarado inocente complica todo, pero no significa que no se vaya a demostrar. Creo que, pues, si depende de las pruebas y depende
de todas las evidencias, pues obviamente es culpable, ¿cierto? Yo creo que, por supuesto, la justicia es la que tiene que hacer su trabajo, pero como hoy tenemos también otro fenómeno, pues no es de hoy, es de por lo menos los últimos 15, 20 años, un fenómeno que es el de la justicia paralela, o la, que se da a través de la justicia mediática, porque todo lo que sale en medios de comunicación, como ya lo venimos diciendo, termina generando unas reacciones mayores en la sociedad, se despierta la sensibilidad de la gente, sea porque rechazan determinada conducta o se adhieren o respaldan cualquier otra, ¿sí?, cualquier otra conducta. Entonces, solo el Estado solo empieza a actuar cuando se da cuenta de que la gente... de que esto no se puede ocultar, de que esto no se puede invisibilizar, pero yo creo que, siendo muy mal pensado, creo que si esto no hubiera aparecido en redes sociales, ni en radio, televisión, medios online, muy difícilmente tendríamos una justicia tan efectiva. Lo que en este momento, hombre, sí, afortunadamente, esa es la parte positiva, afortunadamente va a actuar la justicia con toda, se espera que con todo el rigor claro, que corresponde, pero en otras circunstancias no creo que hubieran sido tan ágiles. A eso se le llama populismo punitivo. Por un lado, cuando ocurren estos casos, se promueve una serie de reformas que endurezcan y vuelvan más estricto nuestro sistema de justicia penal, pero luego, cuando las cosas se calman y la marea baja, pues volvemos a lo mismo. Tiene que volver entonces cada 6 meses o cada año ocurrir un caso de estos tan atroz, ¿cierto?, en el que un criminal como este tipo pues hace lo que hace para que el Estado vuelva y actúe. Es decir, es como, por poner un ejemplo trivial, cotidiano, ¿sí?, como si a un conjunto residencial o a un centro comercial entran los ladrones a robar y por fin entonces toma la empresa de seguridad encargada de vigilar el conjunto, toma las medidas correspondientes, pero nunca puso cámaras, nunca vigiló, el portero dejaba pasar a todo el mundo porque no pasaba, pero cuando pasa todos le dicen, bueno, ¿qué estamos esperando? Entonces ahí sí nuestro Estado se vuelve eficiente, ahí sí se desatrasa de todas las tareas pendientes con la protección de los derechos, con la garantía de una justicia efectiva y con... yo lo veo así, darle gusto a la gente y a la opinión pública para tenerla tranquila. Es como cuando decimos, tenemos hambre, entonces nos dan comida, ¿sí?, para calmarnos por un tiempo. Después de, ténganlo por seguro, después de un mes o dos, esto ya no se va a volver a mencionar, se harán memes con la imagen de Rafael Uribe, y por ahí circula una que nos hace entrar en otra reflexión, en otro debate. El mar de contradicciones en el que estamos inmersos, nada menos circulaba un meme ayer con la imagen de alias Pastor Alape y abajo la de Rafael Uribe, violador bueno, violador malo. Claro, una serie de delitos y además en masa cometidos por el secretariado de las FARC o por lo menos consentidos por ellos y cometidos por comandantes de frentes, columnas móviles, en fin, que por ejemplo tienen que ver con niños, miles de niños reclutados forzadamente y abusados, accedidos carnalmente, asesinados, torturados, pero con ellos se llegó a un acuerdo político y entonces luego se les termina invitando a programas de debate y análisis y salen como personajes connotados, decentes, con la cara lavada. Pero a este tipo, que es exactamente igual, sí se le aplica todo. Tiene que ser con él y con todos los demás, ¿sí? Yo creo que eso nos debería sacudir un poco. Somos muy contradictorios porque la gente pide castigo para unos, pero para otros absolución. Exactamente, como lo está haciendo su familia, digamos, no podemos darle la espalda, es nuestro familiar, incluso sus hermanos trataron de cambiar la escena del crimen, pues para que la pena no sea mayor, para que la sanción sea menor o para que sea declarado enfermo mental, bueno, eso ya lo definirán las autoridades, concejal. Bueno, quería tocar un tema ahí fundamental, y es esta mañana cuando venía escuchando noticias, pues escuché palabras textuales que la fiscalía argumentó que Rafael Uribe estaba consciente cuando secuestró y asesinó a la niña.
lo digo palabras textuales porque es un argumento de la Fiscalía, no es argumento mío como concejal de Medellín, simplemente quiero dejarlo sobre la mesa porque fue lo que escuché y lo que he leído en medios locales. Cuando nosotros miramos esto, él se considera inocente, uno diría, se pasa de cínico, porque él, no, él en su interior tiene que entender o tiene que saber que lo que se hizo no está bien hecho, pero allá sabrá la Fiscalía juzgar si lo que está haciendo bien, considerándose inocente o no. Yo no soy abogada ni politóloga, soy ingeniera, entonces por eso hablo más de cifras que de conceptos jurídicos. Lo segundo, cuando nosotros recordamos un caso, por ejemplo, hace 2 o 3 meses, del caso de Ciudad Bolívar, cuando una persona con cuchillo agrede a 2 niños, uno de ellos fallece y el otro queda en condiciones muy graves, el cual es trasladado a Medellín. Yo tuve la oportunidad de ir a visitar el caso, porque lo que yo digo, los casos no se pueden quedar solamente en un tema mediático, en un tema de Twitter, en un tema de Facebook o en un tema de redes sociales. Entonces, tuve la oportunidad de ir a visitar y hablar directamente con el padre de los niños de Ciudad Bolívar y le preguntaba al padre, bueno, ¿y qué pasa con el asesino? Porque murió uno de los niños. ¿Y qué pasa con el agresor? Y me dice, no, él se declaró loco. Fueron las palabras textuales del padre del niño. Hace 1 mes y medio todos estábamos conmovidos por el caso de Ciudad Bolívar y hoy ¿quién habla del caso de Ciudad Bolívar? Entonces, esas son las cosas que uno lo conmueven y yo en mis redes sociales lo he repetido. Digo, por ejemplo, el caso de Santander de Quilichao una vez más. Fue inclusive antes del caso de la niña de 12 años de Bogotá. Me permito leer textualmente lo que pide la familia, los padres de la niña que fue violada y maltratada en Santander de Quilichao. Ellos dicen, lo que exigimos es que se haga justicia, porque no es la primera vez que este hombre hace una cosa de estas. Tengo entendido por la comunidad que esto ya lo había hecho. Al parecer vive por acá, pero en este momento no sabemos de su paradero. Queremos justicia, porque así como le sucedió a mi hija, le puede suceder a otro niño o niña, agregó el padre de la niña. Las autoridades buscan a quien sería el responsable de este hecho y que la comunidad lo tiene identificado. Entonces, ¿quién habla hoy de la niña de 12 años de Santander de Quilichao? Hoy los medios nacionales no han tocado el caso de la niña, pero entonces no, nadie indica que los otros casos o que en otras ciudades del país, como en Medellín, por ejemplo, no sucedan casos de abusos contra niños y niñas o de violaciones a nuestros niños. Porque quise leer esas palabras textuales del padre de la niña, porque ese caso es lo que pasa en todo el país. Entonces no podemos pretender hoy decir que es solamente el caso de Juliana, hoy todos nos conmovemos con Juliana, precisamente si sale un tema en el Congreso de la República, pues yo estoy convencida que tendrá el nombre de la niña, como pasó. ¿Cómo tuvo, y profesional usted que está en la Secretaría de las Mujeres, cómo surgió la ley de María Elvira Celis? Pues por el caso de la mujer que fue agredida en Bogotá con ácido, asesinada. Entonces ahí donde nosotros decimos, tenemos que esperar en el país o en alguna ciudad o que en la capital sucedan casos atroces para que como institucionalidad tomemos las medidas o protejamos a nuestros niños y niñas. Lo decía también esta semana en algún medio local en un programa. Cuando nosotros todos estábamos solidarios, que me incluyo, con el caso del avión de Chapecoense, ese mismo día hubo un asesinato de una niña de 2 años en Bello. El alcalde de Bello solicitó un plantón, inclusive tengo entendido que estaba dando recompensas por quien encontrara el agresor de la niña. Entonces, ¿quién sabe hoy el caso de la niña del menor de 2 años en el municipio de Bello, en el municipio de Ciudad Bolívar, más lo que dije inicialmente en el programa, todos esos casos que hay hoy invisibilizados y que la sociedad no conoce? Entonces, el llamado como concejal que le hago yo también a la sociedad, no solo de Medellín, sino del país, esos casos pasan todos los días, pasan en todos los municipios de Medellín. Yo creo que la movilización social tiene que darse a un cambio estructural. La movilización social no solamente tiene que darse al tema de Juliana, que de verdad nos tiene muy conmovidos, sino a ese cambio estructural, porque el tema de Juliana nos tiene conmovidos, pero lo que queremos precisamente es que no hayan más casos ni como el de Juliana, ni como el de la niña de Santander de Quilichao, ni como los niños de Ciudad Bolívar, ni como el menor de Bello, sino que nosotros tenemos que hacer ese cambio estructural para que cada vez las agresiones contra nuestros niños y niñas pues no sean las que hemos evidenciado. Y con lo otro que decías, politólogo, precisamente con el tema de las FARC,
otro de los de las noticias que nos llegan, que siguen rotando en redes sociales, una niña que dice: en el campamento éramos unos 360 niños, hoy quedamos solamente 12 niños vivos. Entonces ahí es donde nosotros decimos como sociedad, bueno, ¿qué pasa con los niños que tienen hoy reclutado el grupo de las FARC? ¿Qué pasa con esos acuerdos que se están firmando o que ya han sido refrendados por el Congreso y con esos niños que hoy están? Quienes defienden una postura, no es más que una postura política, mi postura hoy es la defensa de nuestros niños, pues alguien que defiende la postura contraria me diría, no, es que esos niños que fueron reclutados hace 10, 12, 15 años ya no son niños, pero los que todavía continúan siendo niños o los que ya no son niños pero son adolescentes o son jóvenes pero vivieron toda su niñez y toda su infancia siendo agredidos, siendo abusados o siendo maltratados. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros como sociedad tenemos que hacer ese cambio estructural en el tema, más que en la ciudad, en todo el país. Mira, tenemos cifras de la Fiscalía que dice que el año pasado, 2015, se cometieron 3.5 millones de delitos y solamente de esos 51 mil fueron sentenciados. Es decir, solamente el 6% de lo que ocurrió se condenó. ¿Cómo está trabajando la Secretaría de las Mujeres para fomentar la denuncia de los pequeños y de los adultos ante estos casos? Bueno, digamos que en el marco del programa de seguridad pública para las mujeres que se está desarrollando actualmente, que es Medellín Ciudad Segura, implementamos una serie de acciones concretas en un proyecto que se llama Prevención y Atención de las Violencias Basadas en Género. Y bueno, hay un escenario que es muy importante y representa mucho por el esfuerzo que ha implicado consolidarlo, que es el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. En ese consejo se encuentran, digamos, todas las instituciones que tienen competencia en la prevención, la atención, la protección y la sanción de las violencias contra las mujeres. Entendiendo que, digamos, que avance un sector, pero que los otros no lo hagan, no implica, digamos, un avance significativo en la garantía de los derechos, porque, digamos, que nos encontramos barreras de acceso que representan que todos fallemos, ¿cierto? Entonces, puede que tengamos excelentes proyectos de atención a las víctimas, cierto, de protección, pero si no se avanza en la judicialización, creo que el impacto es mínimo. Y por eso, digamos, la articulación interinstitucional se nos presenta como una estrategia importante y significativa para la garantía de los derechos. La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, el ICBF, digamos, toda la rama judicial, digamos, de manera también protagónica en ese escenario de acceso a justicia, son instituciones que participan en el Consejo y que, digamos, esperamos siempre poder interlocutar de manera directa y estratégica con ellas, pero tenemos, digamos, asuntos y límites grandes, sobre todo porque muchas de las instituciones son del orden nacional, ¿cierto?, y tienen, reciben directrices desde el nivel nacional y en el nivel local, ¿cierto?, regional, poca capacidad o poca autonomía tienen para maniobrar, ¿cierto? Entonces tienen limitaciones presupuestales, de recursos de todo tipo, hay una evidente incapacidad de respuesta de cara, obviamente, a la demanda de los servicios. Si se reciben 5.000 denuncias por violencia intrafamiliar en el año, 1.000 y tantas por violencia sexual, y vos tenés, digamos, despachos con unos equipos reducidos, ¿cierto?, limitados, ahí tenemos también el meollo del asunto. Uh-huh. La respuesta está supeditada a la capacidad institucional y hay que nombrarlo. Necesitamos fortalecer la rama judicial, ¿cierto? Necesitamos que el aparato investigativo y de juzgamiento tengan la capacidad de respuesta, porque es real. Siempre se nombra que el acceso a la justicia es como uno de los derechos menos garantizados y que la impunidad y los niveles de impunidad representan y desalientan a las personas, pero es claro que esto es un asunto también de capacidad institucional y hay que nombrarlo. Necesitamos que la política nacional también empiece a ver ciertos escenarios y la garantía de ciertos derechos como importantes, como estratégicos, para que empecemos a ver los cambios, porque frente a ciertos asuntos se moviliza todo el mundo y cuando digo se moviliza en todos los aspectos, ¿cierto? La gente incide y obtiene una respuesta inmediata, porque de alguna manera hay una conciencia colectiva de la importancia, ¿cierto? Les parece importante un tema, sí o sí, por ejemplo, hurto a celulares.
Cierto, es justo, y hablo desde la justicia porque es real, el bien jurídico que se tutela y cuál es, y es justo que una sociedad se movilice de manera tan escandalosa frente al hurto de celulares, mientras tiene cifras de violencia intrafamiliar diarias tan altas, y frente a eso estemos absolutamente, digamos, callados y calladas. No. Entonces tenemos que revisar también cuál es el origen de eso, porque también cuando habla Natalie de lo estructural, estamos hablando de lo que como sociedad consideramos valioso, de lo que como sociedad consideramos más importante que. Y ahí creo que el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los derechos de otros grupos humanos, siguen quedando, digamos, quedando como a espera de que la sociedad los tenga como importantes, de que les dé un lugar protagónico, ¿cierto? Y ahí hablamos de la inequidad, y ahí hablamos de la desigualdad, de la discriminación, porque esto es un síntoma. El caso de Juliana sumaba a muchos más, ¿cierto? La mujer de Buga, hace poco también la enterraron. Ese caso también generó mucha, digamos, movilización, pero luego llegó otro que ya, ¿cierto? Entonces, son diarios, ¿cierto? Unos llegan o no llegan a los medios, entonces nos escandalizamos o no. El asunto también es que hay de fondo, ¿qué es lo estructural a lo que se hace referencia? Precisamente a las causas, al origen de una problemática que está dando cuenta de que como sociedad nos tenemos que revisar. O sea, hay un asunto, digamos, inherente, digamos, soslayado, y es, hay un sistema de relacionamiento que subvalora a unas personas específicamente por su sexo, ¿cierto? Y los resultados, las consecuencias son múltiples. Y cuando se habla de la exclusión, de la discriminación, pues podemos evidenciarla en muchos niveles. Pues estos episodios son consecuencia de eso también. Que a una mujer la maten por el hecho de ser mujer es producto de la discriminación, ¿cierto? Que a las niñas y a, las niñas y a las adolescentes las violen diariamente es producto de la discriminación. Y ahí es donde tenemos que atacar las causas, no las consecuencias solamente. Más allá de que, claro, es lo que la gente ve, ¿cierto? Pero la idea es que veamos lo otro, lo que hay debajo. Y para eso, pues obviamente tendríamos que empezar a desarrollar estrategias en otros niveles. La educación es fundamental, ¿cierto? La familia. La familia. La revisión de la familia, los roles al interior de la familia, los tipos de familia y todos los debates que se generan alrededor de ello. Pues bueno, la sociedad puede seguir en mora de hacerlo, pero vamos a tener más Julianas, vamos a tener más Rosa Elviras, vamos a tener una cantidad de víctimas que representan, ¿cierto?, un estándar de víctima por ciertas características, y eso es grave. Y eso de alguna manera lo tendríamos que revisar porque también da cuenta de que estamos fallando, no solo como institucionalidad, sino como sociedad. Bien, pues los invito a hacer una nueva pausa en Punto de Giro, ya regresamos en unos minutos para seguir debatiendo este tema de la posibilidad de cadena perpetua para Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Punto de Giro, politólogo Juan David. Hemos enumerado una cantidad de episodios esta noche de situaciones de violación y de muerte y de abuso sexual de mujeres, casos que no trascienden. ¿Por qué no trascienden y cuál es ese impedimento constitucional que ha impedido que finalmente este proyecto de ley de cadena perpetua sea legal en Colombia? Bueno, primero, ¿por qué no trascienden en muchos de esos casos? Tiene que ver con una cuestión social, de que no se da mucha relevancia a las personas que de pronto están invisibles o que forman parte de la multitud, ¿cierto? Y tiene mucho que ver también con su procedencia. El caso de la niña se volvió relevante, infortunadamente, no por ella, sino por el responsable, por Rafael Uribe, por ser integrante de una familia reputada de la capital, ¿sí? por lo que implica, en fin, pero si el culpable hubiera sido cualquier otro, como los casos que ya han ocurrido, pues tampoco habría habido gran repercusión, seguramente sí algunas reacciones de condena, en fin, pero yo creo que esa es una de las causas principales, que hay un problema de poder, de influencia de mucha gente en la sociedad, ¿sí? Y lo mismo, si la víctima hubiera sido de esa familia o de otras familias relevantes o que tienen gran influencia, también habría habido mucha repercusión y todos los demás casos habrían quedado
pues casi que desconocidos. Luego, ¿cuáles son los impedimentos? Primero, que nuestra constitución política, en primer lugar, cuando mucha gente habla de la pena de muerte, la constitución política dice no habrá pena de muerte cuando se consagra el derecho a la vida. En relación con eso, pues también viene el tema de la proporcionalidad, que es un principio del derecho penal. Se cree que, o se considera que las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos o de los delitos que se cometen, y por tanto se considera, por lo menos desde esa perspectiva, que es desproporcionado imponer una condena privativa de la libertad perpetua, así una cadena perpetua, por un delito, por más grave que él sea. Entonces, por eso se habla más bien de unos máximos que en la práctica terminan equivaliendo a una cadena perpetua, porque es que si yo tengo 38 años en el caso de Rafael Uribe y me condenan a 70, es una cadena perpetua porque no la alcanzo a cumplir en vida. No tendría sentido, como en otros países sí hay una acumulación de las penas. Si yo cometí 200 delitos, me condenan, por ejemplo, el sistema penal español es así, me pueden condenar a 4.500 años de prisión. Eso no tiene ningún sentido. Lo importante es que, por supuesto, sí se promueva con esta iniciativa en el Congreso de la República, tal vez un endurecimiento de las penas, en fin, pero yo creo que la cadena perpetua en sí misma no tampoco resolvería nada, ¿sí? Porque el problema es que estas personas, sobre todo cuando se trata de violadores, de abusadores, no interiorizan culpa, no sienten ninguna culpa, y en realidad, lo cual no los exime de responsabilidad en ninguno de los casos, sí son personas que están enfermas, ¿sí? Porque no sienten que lo que han hecho está mal. Es el perfil del psicópata y del sociópata. Para ellos siempre habrá una justificación ante lo que han hecho. Concejal, hay una línea precisamente que se habilitó esta semana y que se le está haciendo toda la publicidad para que tanto niños como adultos denuncien casos de abuso sexual, denuncien violencia intrafamiliar. ¿Desde el Consejo también están apoyando esta iniciativa? Por supuesto, en realidad la línea a nivel nacional, la línea 141, que es donde se busca que los colombianos denunciemos, o cuando algún colombiano o niño, niña, adolescente o uno de sus padres pues necesiten algún tipo de orientación en el tema de maltrato infantil, violencias sexuales, explotación laboral o consumo de sustancias psicoactivas. Por supuesto, yo desde el Consejo recibo con agrado esta línea de atención, la línea 141, porque enhorabuena, pues fueron los debates que llevé este año al Consejo de la Ciudad de Medellín, el tema de explotación sexual, el tema de explotación laboral o trabajo infantil, que hoy es un tema que todos vemos en todas las esquinas de la Ciudad de Medellín y del país, pero vuelvo y juega, para los paisas y para los colombianos es un tema normal ver a nuestros niños trabajando en un sitio. Y el otro de los temas que llevé también al Consejo fue ese tema de violencia intrafamiliar, como lo decías tú ahorita, y de consumo de sustancias psicoactivas a las afueras de instituciones educativas, como estaban dándole por medio de dulces o de gomitas a nuestros niños y niñas con sustancias psicoactivas para inducirlos al consumo. Entonces, por supuesto que de verdad, con agrado recibo esta línea, la línea 141, hay que fomentar la denuncia, hay que llamar también no solo a los padres a estar más pendientes de lo que les pasa a los hijos, sino a los mismos niños que nos estén inclusive viendo hoy a denunciar cualquier tipo de estos casos, pero vuelvo y me queda como el interrogante. Supongamos que se nos disparan las denuncias y que todo el país se pone en la tónica de denunciar estos hechos atroces que violan los derechos de nuestros niños y niñas. ¿Qué va a pasar con el sistema penal y qué va a pasar con el sistema judicial de nuestro país, dada la crisis carcelaria que se tiene hoy en Colombia? Entonces, son líneas y son armas de doble filo, porque supongamos que en todo el país se active la ruta de denuncia y que por fin entendamos los colombianos que estos problemas no pueden ser naturalizados y que tenemos que ponernos como la conciencia social de denunciarlos. Pero entonces queda la interrogación y la duda, ¿qué pasará con el tema judicial? Finalmente, Lilibet, para cerrar este programa, en un minuto, una invitación desde la Secretaría de las Mujeres, precisamente para unirnos a esta campaña de la denuncia y de la prevención. Bueno, a nivel local tenemos estrategias para que las personas accedan a información y sepan qué hacer. Contamos con una línea 123, ¿cierto? Hay un módulo que se llama social,
y hay otro que se llama Mujer. Esos dos módulos atienden lo que son violencias contra niñas y adolescentes, el social, y contra mujeres, digamos, mayores de 18 años, la línea Mujer. La idea es que la gente se informe y pueda acceder también, digamos, a un acompañamiento de un personal especializado para el acceso a sus derechos. Y bueno, digamos que sabemos que hay dificultades, tenemos grandes retos, pero hemos ido avanzando progresivamente en la implementación de estrategias y esperamos que la respuesta institucional sea efectiva. Así es, a ustedes gracias por acompañarnos en este programa. Esperemos que entonces esta vez este episodio tenga un gran eco y tenga repercusión en la justicia de nuestro país. Los invito a quedarse con la programación de Telemedellín. Gracias por acompañarnos.